agradecerle a Dios por esta bonita oportunidad. Sé que vamos a hacer justicia con nuestras mujeres en La Ceiba, en Honduras, porque hoy estamos aquí en La Ceiba, pero ya se abrió allá en Tegucigalpa, en Ciudad Kennedy, un complejo enorme, igual en Choloma, ya licitamos San Pedro Sula, que pronto, si no es que ya ha empezado la construcción, pero es un antes y un después. Y antes de continuar, quiero agradecerle a Honduras Invest, porque ellas y ellos, ahora miro más mujeres, normalmente yo miro a Marquito Gran, el abogado que dirige todo esto, pero hay un equipo de hombres y mujeres en Honduras Invest, que son ahora el brazo a quien hemos recurrido para hacer todos estos procesos, de manera transparente, y a mí me alegra que estos procesos se hagan frente a la gente ahora, porque queremos que todo el mundo se entere del proyecto, pero también de las ofertas, porque esto es de ustedes, Ceibeños y Ceibeñas. Queremos que cada centavo se cuide lo mejor posible y estar vigilando para que el día de mañana esto sea un complejo que pueda seguir creciendo, no solamente en las instalaciones, sino en los servicios que le demos a un grupo de nuestra sociedad que tan descuidado ha estado en términos de atención especializada. Así es de que, más temprano que tarde, Honduras Invest va a decir a quién le adjudica el proyecto, pero una vez que tengamos esa adjudicación, a darle seguimiento para que quede construido como debe ser. Muy bien, ¿de qué se trata entonces esto? No solamente es el edificio, obviamente, sino que tenemos la oportunidad de juntar, si vale el término, más de 16 instituciones del Estado en un solo complejo. Porque el principal foco de atención, la prioridad, son las mujeres. Algunas veces, la atención será por un tema de oportunidades económicas. O sea, ahí tendremos la presencia de crédito solidario. Poca gente sabe en Honduras qué es crédito solidario. Es la oportunidad de un financiamiento a condiciones que nadie se lo presta a la gente. Por ejemplo, miles de mujeres ahora tienen su pequeño negocio con créditos de 1% mensual. Yo he tenido la oportunidad de ver mujeres que pagaban antes 20% diario en un mercado. Y los que son empresarios aquí me van a decir si una empresa puede avanzar o no con 20% diario. No hay ninguna. Pero los pobres de Honduras han tenido que agarrar esos créditos para sobrevivir. ¿Y saben qué ponen de garantía? Su vida. Y eso no es justo. Por eso ahora con Banca Solidaria, que da créditos de este tipo, solo se pide que hayan por lo menos cinco mujeres en este caso, cinco personas, y que cada uno se vuelva aval del otro. Pero lo interesante es que después de 6 meses del primer ciclo, imagínense, a alguien le prestan 5,000 lempiras, va pagando semanalmente, y cuando termina de pagar el primer préstamo y lo pagó religiosamente, gana algo que es muy importante para cualquier emprendedor o empresario: es su buena imagen. Y automáticamente se le presta el doble. Y después de pagar el segundo ciclo, se le presta el triple. Pero también tenemos créditos para organizaciones de mujeres, para cajas rurales en el sector del campo, o cajas de ahorro, como quieran llamarle, en la ciudad. Entonces el punto es que también ese servicio va a estar aquí en Ciudad Mujer, pero también va a estar el servicio de atender a las mujeres que son abusadas por actos de violencia. Ahí hay mucho que hacer en Honduras. Miren, cuando empezamos a trabajar en este tema de la lucha contra la inseguridad, y ustedes en La Ceiba lo han vivido mucho, teníamos 90 muertes por cada 100,000 habitantes en Honduras prácticamente.
fuimos el país más violento del mundo. Viene bajando la tasa. Finales de este año vamos a estar casi en 41. Hemos bajado en pocos años casi la mitad, pero 41 es algo que no podemos seguir aguantando los hondureños. Pero todos los delitos bajan y el que a veces se mantiene y se nos dispara es el problema de la violencia intrafamiliar. Por eso Ciudad Mujer es un antídoto, es una vacuna, porque además de que va a tratar a quien ya ha sido afectada, también se le va a enseñar a la madre de familia cómo educar a sus hijos en la relación familiar.